Hola, soy Effort Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Esta ya es nuestra octava clase de Linux. Esta vez vamos a ver el Shell Script. En el Shell Script vamos a verlo en cuatro clases, dos básicas y dos avanzadas. En nuestra primera clase de Shell Script básico vamos a ver las variables, el entorno de variables, vamos a ver cómo se configuran las variables para nuestros script de Shell. Vamos a ver las estructuras básicas, que son las mismas estructuras de la programación, que es la condicional if, el case, el ciclo for, el ciclo while y el ciclo and. Con estas herramientas vamos a conocer la parte básica del Shell Script. Quédense. Bueno, lo primero que vamos a ver son las variables. Las variables dentro de la shell se configuran con export, con el comando export. Entonces podemos exportar la variable con el nombre de la variable igual a el contenido de la variable. Lo podemos poner también entre comillas y este contenido va a quedar dentro de la variable. Para utilizarlo, pues invocamos la variable antecedida del símbolo de dólares y podemos ver el contenido o podemos utilizar el contenido de esta variable. Para nosotros poder utilizar nuestro Shell Script, primero lo tenemos que crear. Entonces, el encabezado que debemos colocar para nuestro Shell Script debe ser el intérprete del mismo. Entonces, esto se hace con almohadilla o numeral, símbolo de admiración, slash bin, slash bash, que es la ruta hacia el intérprete del script, que es la shell bash. Entonces, una vez tenemos la ruta hacia el shell, vamos a hacer nuestro ejemplo, el ejemplo que se hace siempre, que es el de imprimir hola mundo. Entonces, con echo y entre comillas dobles hola mundo, lo guardamos y luego lo ejecutamos, pero para ejecutarlo necesitamos colocarle los permisos. Entonces guardamos nuestro shell script, le colocamos los permisos de ejecución. En este caso le vamos a colocar los permisos U+X para que nos ejecute el shell script. Y cuando lo ejecutamos, pues vamos a ver que nos imprime lo que queremos, que es hola mundo. Bueno, una vez ya tenemos hola mundo impreso, entonces vamos a hacer algo más dentro de nuestro Shell Script. Vamos a utilizar las variables. Los parámetros que se pasan a un Shell Script son usados como unas variables especiales identificadas con los números. Entonces, por ejemplo, pesos 1, pesos 2, pesos 3 equivaldría al parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3. Entonces, vamos a imprimir con echo estos tres parámetros que le vamos a pasar al Shell Script. Entonces, el primer parámetro escribimos parámetro 1, el segundo parámetro escribimos parámetro 2 y el tercer parámetro escribimos parámetro 3. Entonces, como le pusimos, imprime lo que le colocamos en la shell. Cada uno de las variables de parámetro imprimió lo que le colocamos. Ahora vamos a ver la estructura if, que es la condicional. Volvemos a nuestro archivo, borramos el hola mundo y vamos a escribirlo de la siguiente manera. Vamos a escribir if y luego abre corchetes y cierra corchetes, pero hay que tener mucho cuidado. Lo que se escriba dentro de los corchetes debe ir separado por espacio, al principio y al final, o si no, da error de sintaxis. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a comparar que el parámetro que le pasamos sea igual a 1. Si esta condición se cumple, que eso es lo que hace el if, ¿ya? Pues colocamos punto y coma, then, vamos a imprimir que es correcto, que el valor que estamos colocando, el valor de la variable,
es igual a 1. Y cerramos con phi. En el caso de if y en el de otra estructura que vamos a ver, la estructura se abre con el nombre y se cierra con el nombre al contrario. Entonces vamos a ejecutar nuestro script y si le pasamos el parámetro 1, pues va a decirnos que el valor de la variable es 1. Pero primero vamos a quitarle ese 1 que está imprimiendo arriba, vamos a quitar todos los ecos que hay aquí para que nos quede más limpio y vamos a volver a darlo a correr. Entonces en el caso de colocarle 1, nos dice que el número es 1, ¿ya? Pero vamos a ver otra cosa. Dentro de la estructura if hay un else, o sea, de lo contrario. ¿Qué pasa si no se cumple la condición? Entonces, cuando esto pasa, está la estructura else que viene pegada al if, por así decirlo, y vamos a colocar otro mensaje. Entonces, en este caso es error, el valor de la variable no es 1. Y ahí cerramos con el phi. Grabamos y ejecutamos. Pues en el caso de que le pasemos 1, obviamente va a dar positivo el cumplimiento de la condición. Y en el caso de que no, el else se va a cumplir y nos va a arrojar el mensaje que colocamos. Bueno, ahora vamos al case. El case también es una condicional, pero se da más como en una estructura de menú. Entonces el case abre con el nombre, ¿ya? Luego se le da la variable que va a leer el case. Después de esta variable se coloca la palabra in y después se va a colocar la condicional, o sea, lo que cumple la condicional. En este caso, si la variable trae 1, entonces se va a hacer determinada cosa. Entonces se pone paréntesis 1 y colocamos lo que queremos hacer en ese caso, ¿ya? Entonces aquí vamos a imprimir un mensaje diciendo que se cumple la variable, que el valor de la variable es 1. Luego damos un retorno y colocamos punto y coma que va a cerrar ese caso. Y para abrir el siguiente caso, o sea, el caso de que la variable, el valor sea 2, colocamos 2, paréntesis, retorno, y ahí colocamos nuestro mensaje, que es el caso del cumplimiento, en que la variable sea igual a 2. En el caso de que venga cualquier otro número en la variable, pues tenemos el equivalente al else, en el case, que sería asterisco y paréntesis. Entonces en este se nos cumpliría cuando el número que viene en la variable no es ni 1 ni 2. Entonces ahí también podemos colocar un mensaje diciendo que no es ninguno de los dos números que estamos esperando, el valor es otro. Y luego el caso lo cerramos con la palabra exact, que es caso al revés, lo mismo que estamos utilizando en el if. En el if también utilizamos el mismo nombre de la estructura, pero al revés. Entonces, cuando ejecutamos nuestro script y le pasamos el parámetro 1, pues se nos va a cumplir la condición del caso. En el caso número 2, pues también se nos cumple. Y cuando le pasamos cualquier otro número, como en el caso de 3, entonces nos va a decir que el valor es otro número. Entonces funciona perfectamente nuestra estructura case. Ahora vamos a ver los bucles o los ciclos. El for es un ciclo que nos permite hacer repetición con base en un conteo predeterminado. Entonces borramos aquí nuestro caso y vamos a escribir la estructura del for. Entonces comenzamos por for, colocamos la variable que va a ser de contador, luego in, y vamos a contar de dónde a dónde. Entonces vamos a poner un ejemplo de 1 a 10, eso lo vamos a colocar entre comillas simples. Entonces colocamos sec 1 10 separado por espacios
Luego vamos a colocar punto y coma, do, que es hacer, y allí vamos a hacer un eco de la variable contador, que es la variable i. Entonces cerramos nuestro ciclo for con done y lo grabamos para luego ejecutarlo en la shell. Entonces lo ejecutamos y ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que él hizo el ciclo del 1 al 10 e incrementó la variable i. Entonces editamos y ahorita vamos a pasarle como parámetro dos variables, una de inicio y otra de finalización del conteo. Entonces vamos a hacerlo con el parámetro 1 y el parámetro 2. Entonces cuando ejecutamos nuestro shell script, colocamos 1 a 10 y va a funcionar de la misma forma, porque lo único que hicimos fue reemplazar las variables. Ahora si le colocamos de 10 a 20, nos va a contar de 10 a 20. Si le colocamos de 1 a 100, pues nos va a contar hasta 100. Si le colocamos de 1 a 100.000, pues él va a ir hasta 100.000. Se va a demorar un poco, pero lo va a hacer. Ahora vamos a ver el ciclo while. El ciclo while se utiliza mucho en los menús, ya que él sigue operando mientras se cumpla una variable. También puede funcionar como el for, pero aquí vamos a ver la utilización que les digo. Entonces vamos a establecer una variable i que es igual a 5, una variable x que es igual a 0, la palabra para iniciar la estructura que se llama while. Acuérdense que corchetes separados a lado y lado con espacio, y le vamos a decir que x es menor que i. Entonces mientras x sea menor que i, él se va a cumplir. Si es mayor que i, se rompe el ciclo. Entonces vamos a colocar dos puntos do y luego echo mayor que 5 para salir. Entonces cuando sea mayor que 5, el ciclo se va a romper. Mientras sea menor que 5, el ciclo se va a cumplir. Entonces guardamos nuestro script, pero antes colocamos la función read. Read nos va a leer la variable x, que es donde vamos a introducir el número para o seguir el ciclo o romper el ciclo. Entonces ejecutamos. Si colocamos por ejemplo 1, 2, 3, entonces el ciclo no se rompe porque no estamos colocando uno mayor que, pero cuando colocamos 6 se rompe, ¿ya? Porque el ciclo se mantiene mientras sea menor que 5. El until funciona al contrario. El until mantiene el ciclo mientras sea mayor que. Entonces nosotros colocamos el until aquí y no modificamos el operador. Entonces el operador va a ser menor que, pero el ciclo se va a cumplir solamente si es mayor que 5. O sea, el ciclo until funciona igual que el while, pero al contrario. Entonces vamos a colocar aquí en el mensaje que menor que 5 para salir. Entonces ejecutamos el script. Si colocamos mayor que 5, nuestro script va a seguir haciendo el ciclo. Pero si colocamos 5, entonces se va a romper. Bueno, esto es todo por esta clase. Entonces, haciendo un resumen, vimos el ciclo for, el ciclo while, el ciclo until. Vimos las condicionales if, las condicionales case, y también vimos el manejo de las variables y la configuración de las mismas. También vimos cómo invocarlas desde la línea de comando pasándolas como parámetros. Entonces, en la próxima clase vamos a ver la utilización práctica de todos estos ejemplos en script que hagan funciones que tomen información del sistema operativo para poder llevar a cabo algún tipo de función que nos sirva pues en nuestro
en nuestra diaria utilización del sistema operativo. Y no se olviden, si les gustó, den like y suscríbanse. Y los espero en la próxima clase. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima.